¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Vamos a estrenar una nueva serie hoy, vamos directamente al grano. Y se trata de la serie de ¿Cuánto vale tu setup? Inspirado, por supuesto, en los famosos vídeos de ¿Cuánto vale tu outfit? Pero esta vez un poco en versión gamer. Hoy tenemos tres setups que vais a flipar en colores con ellos y de paso os voy a introducir el cómo podéis participar en esta gran serie. Es el momento que tanto esperabas, puedes lucir tu setup en el canal y bueno, poder un poquito enseñarle a la gente cómo es tu estilo de setup y cómo, bueno, lo organizas y lo decoras. Las normas para participar van a ser muy básicas. Uno, dar el precio que te costó el material, no el precio que tiene actualmente, ya que bueno, lo que buscamos es cuánto te costó el setup en su día. Luego, importante, el setup puede ser incluso de consola. No tiene por qué ser de PC, los de hoy son todos en PC, pero si jugáis en un cuarto y tenéis vuestra consola y vuestras cositas, pues también vale. Aquí lo importante no es ver cuál es más caro, sino básicamente quién tiene un poquito más de flow. Acabo de usar la palabra flow en 2021. Para participar tan solo tendréis que dejar vuestro setup en el Discord, que voy a dejar en la descripción. Os metéis en el apartado que habrá de setup dentro del Discord y ahí podréis dejar el vídeo, o si queréis subirlo a YouTube y lo dejáis en oculto o en público y dejáis ahí el link para que yo pueda ver. Solo os voy a pedir dos cosas. La primera es que hagáis el setup con ánimo, como vais a ver el primero, ¿vale? No me grabáis un setup diciendo, pues mira, estas son las gafas que me compré de coleccionista, ¿vale? 80 euros. Sino que lo hagáis un poquito más con ganas, ¿no? Diciendo, pues estas gafas me las compré de edición de As, me valieron 140.000 euros y ahí están bien flama. Tomar por... Así que os voy a pedir eso y también os voy a pedir que grabéis con buena calidad y hablando, entonando y bien en alto, porque si no, el vídeo es bastante complicado de ver. Y luego, importante, por supuesto, si vais a hacer planos, no me los hagáis así, pues este es el monitor que tengo. No, sino que hagáis planos bonitos y quede guay a la máxima calidad posible. Y ya está, eso es todo. Si la serie tiene mucho apoyo, puede que en algún vídeo, ¿no?, en algún, bueno, capítulo de esta serie traiga mi setup, porque la verdad es que nunca he pensado en cuánto está valorado mi setup y bueno, podría estar gracioso ver cuánto me ha costado el circo que tengo aquí montado. Así que nada, disfrutad el vídeo y os dejo con el primer setup del señor Alex Polo. Que os haga un resumen del setup y además os cuente cuánto vale cada cosa, así que... Let's go. Empezamos, máquina de zumo, 90 euros por aquí, que la compró la gente del canal de Twitch. Funciona de puta madre y como veis convierte naranjas en risquetos. Foquito, 20 euros, le da color al fondo del streaming. Micrófono de Rode, 250 euros, vale cada euro que cuesta. Brazo de Rode, 80 euros. Caja del año 6 de Ubisoft, valor incalculable porque sujeta la luz, 20 euros. 15 este que es pequeño. Streamcam, 100 euros. Pantalla de 144 hercios de BenQ, 200 euros. Esta entiendo que lo mismo, pero me la regaló Predator, o sea que no sé cuánto vale ese Predator, 180 hercios. Esta me la regaló mi mamá cuando me independicé allá por 2013. Desde entonces ha venido conmigo y es mi tercer monitor. No sé cuánto cuesta. Indispensable en cualquier setup de caster, propóleo y vaselina, 20 euros en total. 10 euros la manguita Pro de Amazon. 90 los cascos 800 HS de Rig. Razer Viper Ultimate, 100 euros. Wireless, guay. Nintendo Switch, normalmente está detrás de la tele aquella de la izquierda, pero para enseñarla, 200 euros. Este teclado me lo regalaron cuando estaba comentando en una empresa que pagaba en periféricos. No sé cuánto cuesta, es de Newskill, Hansi. Stream Deck, indispensable, 150 en cualquier streamer. La alfombrilla me la regalaron por una colabo con Zowie, no sé cuánto cuesta. Esta de BenQ la compré, no, de SteelSeries la compré. ¿Son 30? Creo. Ordenador, 2400. Lleva un i9-9900K. Lleva una 2080 Super, iluminación ahí a tope, NFC XT de refrigeración líquida, 3 ventiladores, 2 RAM, que son en total 32 GB de RAM, y M2 y SSD, no tiene disco de los viejos. Vitrina, son 70 pavos de vitrina. Dentro, camiseta de polo con la que ganó la Masters, valor incalculable, 12 chivis, valor, no sé si la cuenta. Un muñeco de Gengar que me hizo mi primo, varios muñecos que tenía de pequeño. Una capturadora de media que me regalaron. Autógrafo de Goga, valor incalculable. El jugador, mejor jugador de Rainbow Six competitivo de la historia. Muñeco de Assassin's Creed, me lo regaló Ubi. Al igual que esa baraja de cartas, las monedas. Y por ahí alguna cosita más que hay. Incluso esa torre de juegos espectacular que me la regaló Ubi, más cosas. Muñeco de Tiranitas, me lo hizo mi primo. Bufandita de Existence. Botella de Predator, mascarilla de Rainbow Six del año 6, muñeco de Nomad de The Division, camiseta de Dragons, es un club extinto con lo cual vale millones, es de currency, y por aquí tenemos Nintendo SP,
Game Boy Advance, Game Boy Color, Pokédex de Johto, Pokédex de Kanto, el Digivice de Digimon Frontier, un montón de juegos, un par de peluches, mochila de Ubi de valor incalculable y donde estoy sentado ahora mismo, que es la silla Marcus del Ikea, 170 pavos. Este dato empieza obviamente por mi PC, ¿no? Full RGB Gaming, tarjeta gráfica, ¿no? Es una MSI GeForce RTX 2070 Super. Tenemos también un procesador AMD Ryzen 7 3700X. Tenemos dos sticks de RAM, cada uno de 8 GB. De Corsair Vengeance, ¿no? Tenemos un ventilador Corsair. Tenemos luego también un ventilador especializado para la placa base. Es un Cooler Master. Y básicamente el precio del ordenador en total, incluyendo el montaje de PC componentes, porque obviamente no me voy a manchar las manos, ¿no? Montándolo, pues es unos 1600 euros más o menos, ¿no? Un teclado DuckyShine One Two con switches azules, mecánico, unos 200 euros más o menos. Un ratón Zowie FK1 y cuesta aproximadamente unos 60-70 euros. Costaba en su día. Luego tenemos un micrófono Blue Snowball Ice, que también pues son otros 60-70. Es un BenQ XL11, si no recuerdo mal. Es el clásico de gaming, ¿no? Ahí lo tenemos, el XL2411P. Con 144 hercios y son unos 200 euros más o menos. Y luego tenemos otro monitor BenQ adicional que utilizo como segunda pantalla. Este son solo 60 hercios, pero más o menos en torno a los 150 euros puede ser. Y luego por ahí pues tenemos un mando para los juegos que lo requieran, bastante simple. Sé que sí que fue un mando que serán unos 30-40 euros. Y luego, importante, unas gafas de filtro de luz azul Gunnar Optics, que fueron aproximadamente unos 30-35 euros probablemente. El buen PC del maestro 037, una caja del año La Porca que el anterior propietario se le quemó por la mala refrigeración y tiene ahí unos pegotes de plástico quemado. La caja 20 euros, una 1070 que en su día la compramos, me parece que fueron 260 euros. Refrigeración, creo que no he gastado 40 euros. Un disco duro de 2 teras que valía creo 80 o incluso un poco menos. SSD de 500 gigas también, contra los 80 euros y poco más. Y un i7-8700K que nos costó 400 euros más o menos. Luego tenemos ratón y teclado de Corsair, el pack creo que costaba 90 euros. Luego un mando de Xbox, que bueno, ahí está con su silicona. Una pantalla 144 Hz 1080 de AOC. El monitor este me parece que cuesta 180 o algo así. Luego tenemos esta tele antigua del año La Porca, que esto ya ni se vende, con sus teclados y ratón de oficina que robamos. Luego este portátil también del año La Porca, que en su día valía 600 euros, pero este portátil tiene 8 años o así. Ahora mismo vale 50. El buen monitor 144 Hz también, 1080, eran 170. Y pasamos a la buena alfombrilla extra grande, que me costó 30 euros. Luego ratón Logitech G502 Giro, que lo pillamos de oferta. Lo pillamos a 38 euros. Corsair otro más, otro teclado igual, 40 euros. Monitor 2K 165 Hz curvo de un milisegundo de respuesta, para ver al señor Don Miguel y al jefe maestro ahí sentado. Que me costó el monitor 500 pavos. Y el PC que estáis viendo ahora mismo, que lo tengo aquí full RGB hasta con los ventiladores de arriba, está full pepino. Y luego tenemos estos cascos, ¿vale? Los tengo también para el otro ordenador. Pillé un pack de dos que valían 200 euros cada uno. Si compraban los dos a la vez, te los dejaban en 170 cada uno. Y un mando, que este es el que suelo usar para jugar a la consola y todo eso, que aquí no la tengo, que viene con palanquitas y eso, los Power A, la verdad que lo recomiendo. Calidad-precio, lo mejor. Que me costó 80 euros.